Fundamentalmente cristiano, él lo ha dicho durante muchos años, se dedicó a hablar de cine por todas partes y él acaba sintetizando su cine de un modo muy peculiar, que es difícil verlo, vamos a oírlo en un director, ¿no? Decía, en el fondo, aunque parezca tonto, todas mis películas, la idea central de todas ellas es el sermón de la montaña. Sí, es ¿Eh? verdad, eso Que decía puestos a Chaparro. escoger algo del cristianismo, ciertamente es como la declaración programática. Ahí está todo, ¿no? Y uno, efectivamente, con esos ojos se mira Qué bello es vivir, o se mira en el resto de sus películas y se descubre que hay una gran riqueza antropológica. Claro, por supuesto, muchas cosas, pero uno mira el sentido que da el trabajo, por ejemplo, el sentido que da la moral del triunfo. El concepto de triunfo es un concepto de triunfo muy alejado del cine americano tradicional y normalmente Capra se le suele denominar un americano total, pero el triunfo no es un triunfo material, el de sus personajes, es un triunfo profundamente espiritual en el sentido amplio de la palabra, ¿no? La solidaridad como plenitud del ser humano. Es una película que tiene una riqueza enorme. Y por último, yo destacaría que todo el cine de Capra, y en concreto esta película, está influyendo muchísimo en el cine norteamericano desde hace 5 años. En concreto, desde el momento de su muerte, curiosamente, es como un homenaje póstumo a Frank Capra, ¿no? Empezaría con una película que parece menor, y yo creo que no es tan menor, que es Solo en casa, ¿eh? El triunfo popular que ha tenido esa película y el resto de las películas de Chris Columbus, que son todas ellas, incluso la última, 9 meses, enormemente caprianas. Pero no solo esa, sino que Stephen Frears ha hecho una película capriana, como es la película esta Héroe por Héroe por accidente. accidente, ¿eh? Los hermanos Coen con El gran salto, y luego este año hemos podido disfrutar de tres películas con un componente capriano enorme, y yo creo que era de los títulos más importantes de este año. Por un lado, Quiz Show, la película de Robert Redford, Sí. que curiosamente se centra en la familia Van Doren, el relato de Qué bello es vivir parte de un tal Philip Van Doren, que supongo que tendrá que ver algo con esta familia, ¿no? Y luego dos películas muy recientes que han tenido un éxito muy grande de público y de crítica, ¿eh? Una incontestable, que es Smoke, yo creo que ahí está todo el mundo de acuerdo, ¿eh? Esa magnífica obra, en mi opinión, de Wayne Gwan y Paul Auster, que a su manera, claro, una manera muy singular, muy moderna, Paul Auster adapta de un modo muy moderno ese espíritu navideño profundo, ¿eh? Alejado de las visiones superficiales del espíritu navideño de Frank Capra. Y luego una película que a mí particularmente me gusta mucho, aunque la crítica ha pasado desapercibido, no así al público que está llenando las salas con ella, que es Mientras dormías, de John Turteltaub, que me parece una película a lo clásico magnífica, ¿no? Que propone, como propone el cine de Capra y en concreto esta película, un personaje enormemente atractivo al público, que es el héroe cotidiano, ¿eh? No olvidemos, por ejemplo, el exitazo el año pasado de Forrest Gump. En el fondo, Forrest Gump es un héroe cotidiano, De que allí no hace escapa. grandes cosas y es Capra, ¿no? ¿Eh? Es la grandeza de las cosas ordinarias, la importancia de una vida es la apología de la esperanza contra cualquier tipo de desesperación, ¿no? Por eso decía al principio, yo creo que es la mejor presentación, que son 2 horas largas de terapia intensiva contra la depresión, vamos. Muy bien. Fernando Méndez Leite, acaba de decirnos Jerónimo, y es verdad que este es uno de los grandes trabajos de James Stewart. Él contaba que todas las navidades llamaba a la gente a su casa, y como si fuera el personaje de Qué bello es vivir, y entonces él invitaba a gente y todo, y parados y tal. Es curiosa la evolución de un hombre con James Stewart desde aquí hasta Anthony Mann, desde un hombre bueno y romántico a un hombre violento. A ti te ha gustado siempre mucho James Stewart, ¿no? Me parece uno de los dos o tres mayores actores de la historia del cine. Me parece un actor soberbio. Yo creo que esta película le debe tantísimo a él que sería inimaginable sin él, ¿no? Tiene tal presencia en la película, evoluciona tan bien a lo largo de la historia y consigue transmitir todos los sentimientos de ese personaje con esa sutileza y al mismo tiempo con esa fuerza y esa interiorización que luego se refleja en una contención momentánea y de pronto explota y de pronto se vuelve tierno. Es, es Ese un, es el es un problema. actor, es un Claro. actor increíble, James Stewart. A mí me parece que no solo habría que ir a verle el día de Navidad, sino el del Corpus Christi, el de la Ascensión, en fin, habría que llamar a la puerta de James Stewart en todas las fiestas de guardar a decirle gracias porque usted es el cine, ¿no? Muy bien. Juan Miguel Lamet. Hola, buenas noches. Este es un guión al viejo estilo de Hollywood, ¿no? Es un guión de perfecto. Es un guión de que debería de repartirlo Fernando en su escuela de cine. Es un guión de escuela, no tiene un solo fallo. A mí esta película me produce una emoción especial siempre que la veo. Me imagino que esta noche también me va a ocurrir, porque esta película, que es de los años 47-48 aproximadamente, yo debí de verla en los años 50, o sea, al principio de los años 50. Y la gente joven de la década de los 50, que era gente joven
de excursión y tortilla, teníamos como modelo a Jean Stewart y como novia a Donna Reed. Y esos sentimientos son los sentimientos que tuvo toda una generación en un momento en el que no había manera de rebelarse por nada, porque era el franquismo puro y duro del año 50. En el 60 ya sucedieron otras cosas, pero yo en el 60 ya no era joven. Entonces esta película me produce... En el 60 vino a Margaret. Claro. Esta película me produce una ternura especial y yo recomiendo a los espectadores que se fijen, ya que Fernando les ha recomendado a Jean Stewart, yo creo que deben de fijarse en Donna Reed. Está sensacional. Muy bien. Yo también te confieso que Donna Reed ha sido una de las mujeres del cine que más me gustaba. De aquí a la eternidad estaba también fantástica. Sí. Ganó el Oscar en aquí a la eternidad. Oscar, mejor actriz de interpretación secundaria. Vamos a ver Qué bello es vivir, luego vamos a tener un coloquio muy navideño y vamos a tratar de profundizar un poco en que tiene razón Jerónimo en ese Capra que siempre se le ha acusado de un poco de idealismo, pero no olvidemos que también se le acusaba a Berlanga en Calabuch y luego la vida ha venido a contarnos otras historias. Y también recuerden que el próximo lunes la película que ustedes han elegido por una votación de 34.000 cartas que hemos recibido, que ha sido Ciudadano Kane, se pondrá en el último programa, en la película número 50 del ciclo de Qué grande es el cine. Ahora vamos a ver, nosotros en un ambiente puro de Navidad, la película de la Navidad. La gente, en el banco, en las casas, en las calles, hay una especie de ritmo continuado. En ese sentido, tiene como electricidad. Es un hombre de un vigor y de una energía narrativa prodigiosa, Frank Capra. Y otras cosas que tienen marca de fábrica, a lo mejor en esta no hay como en tantas. ¿Os habéis fijado lo bonito que son las noches de Capra cuando llueve, cuando nieva? La luz especial que saca las noches. Es una cosa en las películas de Gary Cooper, cuando va a suicidarse arriba en el edificio aquel, en todas las películas, las noches, la lluvia, el viento, los cielos, la nieve, son prodigiosos. La Navidad, los planos generales de la ciudad en Navidad, yo creo que se han copiado al infinito. Sí. Usaron una nueva técnica para la nieve, me parece, en esta película, y la verdad es que está hecho íntegramente en estudio, casi todo, me parece. Claro, todo eso es decorado. Y es asombroso el realismo que consigue con los decorados. Eso está muy bien en esta película. Y se nota mucho, pero es muy bonito para lo que es la película, ¿no? Yo creo que, como dice José Luis, efectivamente, Capra era un grandísimo director. Era un hombre que dominaba totalmente la puesta en escena, el movimiento de escena, que conseguía una densidad dentro del plano verdaderamente asombrosa, que funcionaba igual de bien en planos generales vacíos como en planos generales llenos de personajes o cuando se iba a planos muy cortos, y siempre la imagen tenía un poder de captación fenomenal que yo creo que es lo que le da a esta película la trascendencia y la importancia que ha tenido en cuanto a su relación con el público, es decir, cómo consigue venderte lo que te quiere vender siempre, ¿no? Y hablando del guión, que efectivamente es perfecto, es un guión de tesis, y entonces en base a esa tesis, efectivamente, desde arriba, los guionistas establecen lo que quieren contar y lo que quieren enseñar, y no cuentan lo que no quieren enseñar, y no dan más que el tono que quieren dar a cada escena, ¿no? Es un guión, en ese sentido, de hierro, totalmente calculado desde arriba. Otra cosa sería hablar de lo que ese guión contiene, ¿no? Pero yo quería decir una cosa antes de nada, y es que a mí esta me parece una película de terror, y me lo ha parecido siempre. Yo la vi de muy pequeñito en el cine Colón, me dio mucho miedo, y la recordaba como una pesadilla, que creo que es lo que es, porque básicamente el núcleo de la película es James Stewart desesperado y sobre todo James Stewart viendo que no existe. A partir de ese momento la película se convierte en una fantasía total, y es cuando a mí la película empieza a cobrar un sentido. Aún ahora, viendo la película, lo que más me interesa es ese lado fantasmagórico, ¿no? Fantasmagórico que tiene todo, ¿no? Y que, de alucinación. De alucinación, claro. Es decir, que si a esta película le quitaras, por ejemplo, el ángel, y en vez de un ángel todo fuera una pesadilla, tendría también un sentido perfectamente, sería más realista incluso, ¿no? Es decir, que
Pesadilla en Bedford, Falls. Lo que pasa es que la pesadilla realmente ocupa poco dentro de la película. Sí, claro, es el último tercio. Menos. Es el último tercio. Menos. Pero es que la pesadilla empieza en la realidad. Bueno. Es decir, la pesadilla de este hombre empieza desde el comienzo, porque todo le sale mal, con una única excepción, y es la familia. Es decir, el premio que tiene este hombre a su frustración profesional y a su frustración vital, a quedarse en ese pueblo del que quiere huir desde el comienzo de la película, a tener que bregar con eso, es simplemente